Jesús, cuando iniciamos en la mañana de hoy esta asamblea, cantamos Santo, 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 Señor Omnipotente. Siempre el labio mío loores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Señor, te damos gracias por esta oportunidad de celebrar esta asamblea de la Iglesia Presbiteriana. Tu palabra nos dice, mirad qué hermoso, qué delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Presbiterianos y las iglesias ecuménicas acompañantes, aquí estamos. Y lo que más te pedimos, oh Dios, que el poder de tu Espíritu Santo nos esté dirigiendo. Que tu gracia esté con nosotros, iluminando el moderador saliente y el entrante, que el Espíritu de Dios esté con ellos. Señor, te pedimos que nos ayude, como dijo el profeta Jeremías, pararnos en los caminos, mirar y preguntar por la senda antigua. Que en esta asamblea haya una parada y una mirada y nos preguntemos, Señor, 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 ¿qué tú quieres que hagamos? Que oigamos tu voz y responder como Samuel, heme aquí, envíame a mí. Amén. 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 That concludes the introduction of our guest from Latin America and the Caribbean, Ms. Modernizo. Well, my friends from Latin America and the Caribbean, it is such an honor and privilege for us to have you here. One of the committees of this General Assembly is called the Ecumenical and Interfaith Relations Committee, and they have prepared for you a pocket prayer shawl for you to carry with you as a gift, not only from that committee, but from all of the delegates and commissioners here today, for the purpose of saying we will continue to pray for you just as we ask you to pray for us. So I would welcome you to come forward and let me present this to you at this time.